gente, sean bienvenidos una vez más aquí al canal con un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3. En esta ocasión vamos a pasar el tráiler que sacaron apenas hace unas cuantas horas de Skyjacket. Ya saben que Skyjacket es un mapa remasterizado de lo que es Hijacket. Yo creo que a la mayoría de ustedes les gustó lo que es el mapa en sí, el de Hijacket. Por lo cual, pues bueno, en esta ocasión en Black Ops 3 lo tenemos como Skyjacket. Y hay que recordarles que este mapa va a venir incluido en el DLC Awakening. Ya saben que el DLC Awakening va a salir el 2 de febrero, por lo cual queda muy, muy poco, creo que quedan tan solo 2 semanas. Recordarles que cambié la exclusividad, por lo cual, pues bueno, salen primeramente en PlayStation 4 y creo que 28 días después salen en Xbox One, o un mes después en Xbox One y en PC. Por lo cual, pues bueno, vamos a ver el trailer, un pequeño trailer que dura 18 segundos, no dura mucho. Por lo cual, pues bueno, vamos a callarnos. Skyjacket. Ya saben que Skyjacket ahora, en vez de ser un barco, un crucero, va a ser ahora una nave flotante, un barco, un avión flotante, el cual no va a incluir lo mismo que Hijacket, la misma remasterización, pero bueno, dura bien poco, dura muy poco, pero bueno, ¿qué se puede decir de este mapa? Primeramente, bueno, vamos a pasar por cinemáticas. El mapa es lo mismo, realmente, y la ubicación de objetos y todo eso es lo mismo. Lo que cambia el diseño, tanto el diseño de inventes un barco, ahora va a ser una nave, pues con un avión, una nave, no sé cómo pueda decir eso, flotante, lo cual, pues bueno, se ubica, como se ve que se ubica en una ciudad, el cual, pues bueno, es lo mismo, tiene los mismos caminos, los tres caminos que siempre hay en Treyarch. En este caso, pues bueno, hay un cuarto camino, podría considerarse cuarto camino, el cual, pues bueno, ya saben que los dos laterales, el centro y la parte de subterráneo, la cual, pues bueno, conecta con casa a casa y te evitas todo lo que es ir por el centro, por lo cual, pues bueno, está bastante bien. Hay una cosa que ha cambiado un poquito. Lo único que cambia es cuando, no sé si se ubiquen, pero realmente donde está el pasillo, que no hay ni barandal ni nada, el que se abre un poquito del mapa, el que apunta directamente, bueno, en Hijacket apunta directamente al mar, ese pasillo ahora va a estar destruido, como podrán ver en la cinemática. Está destruido y en la mitad del pasillo, pues bueno, se destruye el camino, como si hubieran bombardeado o hubiera explotado ahí la parte del avión. Y ahí puedes conectarte directamente en la parte de abajo. No sé si puedas también conectarte en la parte de arriba, pero es lo que hay y está bastante interesante, porque si te vas por el lateral izquierdo puedes conectarte por el subterráneo, o puedes seguirte, puedes hacer un wall round por esa parte. Entonces está muy, muy bien este mapa. Yo creo que pronto, si no mal me equivoco, este lunes que va a venir, van a sacar los 4 DLCs. Los 4 mapas de Awakening. Ya saben que es Skyjacket, Splash, Gauntlet y no me acuerdo del otro, en serio, no me acuerdo del otro mapa, pero bueno, había otro que ni me acuerdo, Array, no me acuerdo, realmente no me acuerdo cómo se llamaba el cuarto mapa, pero bueno, son los mapas que van a venir, y el mapa de zombies que se llama Airdrice, quién sabe qué fregado, quién sabe qué, realmente no me lo aprendí a su nombre, pero bueno, también cabe decir que van a tener en el canal todos los 4 mapas. El día que salgan van a tener un like de cada mapa, y también van a tener una guía completa de zombies, de lo que es el nuevo mapa. Ya saben que el nuevo mapa de zombies va a ir enfocado en un castillo medieval y va a tener muchos secretos, por lo que nos dijo, si no me acuerdo, creo que ahí el encargado, no me acuerdo quién está encargado de ahí, creo que Jason Blondell, o no me acuerdo quién está encargado de zombies, pero bueno, es un mapa que va a venir bastante bien. Por otra parte, por ahí había visto unos cuantos días que van a introducir lo que es un paquete de inicio o Starter Packs. Estos Starter Packs, para los que no sepan o todavía no están muy informados, este contenido va a ir más que nada enfocado a lo que es, ¿cómo se le dirá? A un inicio, por ejemplo, si tú acabas de comprarte el juego apenas hace reciente, puedes pagar una cierta cantidad y te van a dar, 20 niveles más. Es algo que se manejaba en Destiny, tú pagabas una cierta cantidad y te dan una bonificación, podría decirse. Es algo que no desequilibra el juego en tal, espero que no desequilibren el juego, que no metan cosas que si tú pagas los puedas tener y se vea diferente a los demás. En cuestión de armas, en cuestión de a lo mejor de tarjetas de visita, camuflaje y todo eso, perdón, está bastante bien. Así que pues bueno, mientras no afecte el juego, mientras no afecte la jugabilidad de todos los jugadores, está bastante bien. Mientras metan a lo mejor tarjetas de visita, inclusive, pues bueno, a lo mejor subir nada más hasta el prestigio 1. Ya después de pagar prestigio 2, prestigio 3, eso se me hace realmente una locura. Si pagaras tú para subir prestigio, se me haría muy, muy alocado una idea. Porque realmente creo que es satisfactorio subir nivel por ti mismo. Y realmente yo creo que lo que valdría la pena sería
subir nivel con la experiencia, con la jugabilidad que tú lleves, con el día que tú lleves jugando, pues bueno, está bastante bien. También otra cosa que van a introducir, pues bueno, por ahí había visto que Stellar Wonderheart va a meter muchísimas cosas en este año 2016. También cabe decirles que, si no me equivoco, creo que el 2 de febrero van a meter un mega parche, el cual ese parche va a incluir lo que es, pues bueno, la rotación de mapas. Ya saben que la rotación de mapas en Black Ops 3 está un poquito como que bugueada, podría decirse en este caso, ya que siempre repite Combine, 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 Combine. No hay una lobby donde no toque ni siquiera el mapa de Combine. También tienen que sacar, bueno, ya tienen que como que cambiar ese bug, porque realmente también hay otro bug por parte del mapa de Exodus. Ese mapa ya ni siquiera sale en la lista de reproducción. Bueno, cuando estás en lobby antes de la partida, ni siquiera ya te sale ese mapa. Entonces deberían de arreglar ese bug, porque ya nunca lo he jugado. Ya tienen tiempo que no lo juegan, ya tienen tiempo que no va nadie que esté jugando ese mapa. Y no soy el único, he visto que varias personas también en los comentarios me habían dicho que no lo habían probado. Entonces pues bueno, es un mapa que realmente quisiéramos que regrese, porque estar Combine, ya se te lo sabes de memoria. De hecho, por lo menos el gameplay que están viendo de fondo es en el mapa de Combine. Así que siempre toca el mismo mapa, y creo que a todos nosotros nos molesta, nos llegaría a molestar que esté repitiendo ese mapa y mapa y mapa y mapa y el mismo mapa. Por lo cual, si no cambian esto, va a hacer que la gente se empiece a hartar del mismo mapa. Y sí, es muy bueno el Combine es muy bueno, pero ya hace falta como que cambiar ya, o sea, ya ir rotando mapas. O sea, por ejemplo, si no me equivoco, en la actualización que va a meter David Wonderheart el 2 de febrero, que es lo más probable que lo meta, van a cambiar, pues bueno, a lo mejor si toca Combine y acaba la partida, en la siguiente votación de mapas ya no te va a dar la opción volver a votar por Combine, ya te va a dar otros dos mapas y un mapa aleatorio, que pues bueno, ya saben que la votación se maneja de esta manera. También había otro pequeño bug que había visto por ahí de un compañero que había votado en un mapa y nadie había votado por ningún mapa, y él votó, por ejemplo, creo que por Haunted o algo así, y no había ninguna otra votación en los otros dos mapas, en el otro mapa y en la parte de aleatorio, por lo cual lo mandó a otro mapa que ni siquiera estaba, y es algo que son bugs, pequeños bugs que va ocasionando el juego, por lo cual esperamos que los arreglen pronto. También unas cuantas cosas que vayan arreglando, eso de que bajan un poquito la puntuación de las rachas, podría decirse, porque realmente yo pienso que valen mucho y te las destruyen rapidísimo, pero bueno, es lo que va a haber. También, pues bueno, hablando un poquito del gameplay que van a estar viendo de fondo, es una partida en lo que es Combine, como les digo, estamos jugando con la CUDA, y es una partida muy muy buena, y la saqué con unos cuantos amigos, estamos jugando con suscriptores, si no mal me equivoco. Estaba jugando con Mr. Magi, con Omega, no me acuerdo con quién, si no estoy viendo ahorita mismo el gameplay, por lo cual no me acuerdo muy bien, creo que es con Rato el Niño, y por ahí si alguien se me pasa, discúlpenme, pero es que no me acuerdo muy bien, tengo un poco memoria de corto plazo, por lo cual no me acuerdo mucho. También otra cosa, que les voy a mandar saludos a unas cuantas personas que me lo habían pedido, me lo han estado pidiendo, si no me equivoco, recordando acá en memoria, a Iván, le mando saludos. El que lo vea, pues bueno, ya va a saber quién. Le mando saludos a Iván, le mando saludos a Brian López, le mando saludos a Karina y Alfonso, le mando saludos a Andrea Baez, ¿quién más le pide saludos? Pues le mando saludos a, que no me acuerdo, hay muchas personas que me han pedido saludos. Pero bueno, un día voy a publicar voy a hacer una publicación en Facebook para los que me siguen. De todas formas, si no me siguen, aquí en la descripción, aquí abajo, van a tener mi Twitter, mi Facebook, mi página de Facebook. Cualquiera de esas tres cosas, ahí van a estar todo lo que haga y todo lo que suba. Por lo cual, pues bueno, si no me siguen, pues bueno, los invito a que me sigan en las redes sociales. Ahí luego publico que estamos en directo, que el otro, que aquello, que bla, bla, bla. Lo que va a tratar un poquito el video, a veces trato de hacerlo. A veces sí hablo con alguno de ustedes, y si ustedes me mandan mensaje, yo hablo con ustedes, no hay ningún problema. Y también, perdón, si quieren agregarme, ya saben agregarme, pueden mandarme una solicitud, yo los acepto con mucho gusto. Y pues bueno, por mi parte sería todo, espero que os haya gustado este video. Nos vemos en la próxima, cuídense y bye bye.